Soy Eliseo Linares Villanueva, arqueólogo, trabajo para el Instituto Nacional de Antropología e Historia y pertenezco al Centro INAH de Chiapas, en la sección de arqueología. Bueno, este es, es un cilindro porta incensario que recuperé en un trabajo que yo realicé hace ya más de 10 años en una cueva cercana a Arriaga. Se conoce en el lugar como la Cueva del Agua. Es una cueva formada por desprendimiento de rocas gigantes que se encuentra en las faldas del Cerro de Arriaga. En la época antigua, en la época prehispánica, en la región Zoque, y tanto en la región Zoque como en la Maya, se consideraban las cuevas como lugares de entrada al mundo de los muertos y también el lugar donde se realizaban rituales para propiciar una buena entrada al mundo de los muertos. Según la creencia antigua, en este lugar se encontraba un árbol que tenía pechos de mujer y que seguía amamantando a estos bebés pequeños durante su estancia en este lugar. No se sabía que otros pueblos lo tuvieron hasta que lo registró Fray Bernardino Sahagún para los pueblos de habla náhuatl del centro de México para el año 1500, más o menos 1521, cuando ellos hicieron su registro etnohistórico e hicieron sus crónicas los frailes. Eso significa que la manifestación de esta idea de un lugar especial para los niños que morían en edades muy tempranas está manifiesto primero en el sur de México y después viajó este día hacia allá. En el Códice Fejervare-Meyer, que es un códice del posclásico, es un códice antiguo pero no tan antiguo como la manifestación de Arriaga, se representa esta idea del árbol madre, el árbol nodriza, el árbol que amamanta a los bebés, como si fuera una especie de huizache, un arbusto pequeño que tiene espinas, pero del cual, según este códice, penden unos frutos parecidos a pechos de mujer, de los cuales gotean leche para unos bebés que están sentados y que reciben la leche de la mano, de la cual deben comer como si fuera maná del cielo. En Arriaga se ha representado este árbol como si fuera una ceiba, y por eso nosotros le llamamos cariñosamente la ceiba madre, pero también la ceiba nodriza, como lo manifestaron los pueblos del centro de México para el posclásico. Se le daba ya un término que también registró Fray Bernardino Sahagún, conocido como Chichihuacuau, el lugar donde reside el árbol madre o el árbol nodriza. También de cariño aquí el Museo Regional, que es una de las piezas principales, le llamamos el árbol de los niños muertos. Precisamente por eso, porque se piensa que esta pieza está representando esta idea de un lugar particular en el inframundo, en el lugar de los muertos, en el lugar del encanto, donde iban a residir los niños pequeños. Y se ha representado, decíamos, como el árbol del sur, la ceiba. Y vemos en la pieza en particular que tiene la forma del tronco de este árbol. En la parte baja están las espinas del árbol. Es un árbol joven, es un árbol femenino joven, y la parte alta, medias esferas que representan pechos de mujer. Tiene aproximadamente 1 metro de altura y un diámetro aproximadamente de 30 centímetros. Se angosta en la parte media formando una especie de reloj de arena, y de hecho el cilindro presenta un pequeño cinturamiento que le rodea una trenza de barro, que da idea también de que se trata una mujer que lleva una especie de vestido que se acintura. En la parte de abajo también lleva otros moños y otros adornos que permite también entender que se trata de un ente que, a pesar de ser un árbol, está humanizado de alguna manera. Para los pueblos de tanto Zoques como Mayas, la ceiba es un árbol muy importante. Simboliza el eje del universo, la copa, el cielo, el tronco, la tierra, el lugar donde empezamos, y la raíz, mundo. Hay representaciones de este árbol maravilloso desde época muy temprana, estamos hablando desde el inicio de la era cristiana y un poco más, en Izapa, donde el árbol se transforma en cocodrilo, sus raíces penetran en el suelo y la copa está llena de seres celestiales. Pertenece al clásico tardío, estamos hablando de la Amazonas del año 900, 1000 de nuestra era. Y esta idea que les menciono sobre el árbol nodriza fue después rescatada por Sahagún 600 años después. Por eso proponemos que la idea surgió acá en el sur de Mesoamérica y viajó hacia el centro de México, adaptándose a cada cual en su ambiente, puesto que
acá tenemos al árbol más importante, el árbol con mayor capacidad simbólica, que es la ceiba, y allá tenemos un arbusto que es propio del centro de México. Museo Regional de Chiapas.